Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana dedicamos todo nuestro programa a lo que va a ser el tema del año, las elecciones, tanto provinciales como nacionales. Para eso estuvimos conversando con el profesor Emerio Agretti, que es docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe y también especialista político en el diario El Litoral. Con él estuvimos conversando acerca de todo lo que es este sistema y los desafíos reales que representan para los ciudadanos poder estar informados y saber acerca de lo que vamos a estar votando durante todo este año. Así que bueno, no le robamos más tiempo, presentada la nota, vamos a ello. Y un nuevo año electoral asoma en la Argentina y para eso tenemos a nuestro especialista, el periodista del diario Litoral, pero también miembro del claustro de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe, Emerio Agretti. Muchísimas gracias por venir nuevamente a tratar de explicarnos todo el tiempo cambiando y todo el tiempo eligiendo algo. ¿Es así? Es así. O sea, está bien, como lo planteaste, tratar de explicar. Claro. Pero además también es acertada la aseveración de que vamos a estar... Todo, por lo menos este año nos la vamos a pasar eligiendo, o los argentinos. Los argentinos en general. Y en Santa Fe vamos a votar 4 o 5 veces, pero en el país se va a estar votando desde ahora, desde este fin de semana. Claro. No sé cuándo sale esto, pero 16 de abril ya empieza el cronograma de elecciones, que va a ser entre las PASO o las internas y las generales, van a ser en todo el país. Pero bueno, acá en Santa Fe arrancamos en julio. Antes de meternos en el sistema, un pensamiento, ¿no? Toda la clase política, esté en funciones o no, entonces es realmente un avispero en este momento. Suelen ser años en los que tiende a paralizarse la acción del Congreso, por ejemplo, claro. La acción de los ejecutivos, porque acá estamos hablando de todo el rango de cargos, presidente, gobernadores, intendentes. Claro. Van a estar afectados a las tareas que tienen que ver o con su reelección o con su sucesión, claro. En el caso, o con sus aspiraciones diversas. Uh-huh. Así que lo político, incluyendo toda la cuestión de alianzas, conformación de listas, los distintos pasos formales, burocráticos de toda elección, pero además todos los pasos de acuerdos políticos, claro. De conciliábulos y demás, van a ocupar casi todo su tiempo. Sobre todo con las conformaciones de frente que en la última década, un poco más, realmente se instaló en la Argentina como fue tendencia mundial, ¿no? Este es el fenómeno claramente identificable en la conformación de la oferta electoral, ¿no? Que ya no hablamos de los partidos tradicionales, claro. Sino de frentes. Donde suele haber una, dos fuerzas dominantes, dos o tres, pero ya no tienen... en la identificación, incluso con la que aparece en la boleta, esa identificación partidaria que era llevaba que antes se vote por el escudito o por el lobito. Claro. Bueno, ahora hay que reconocer esos nombres de fantasía que por ahí van cambiando porque se modifican las alianzas, sí. Entonces cambian de nombre de una elección para la otra, así que hay que estar más atento para ver quiénes son, claro. Los que están ahí. A los incautos nos agarran por un color o nos agarran por una tipografía y no sabemos dónde estamos. Sí, no sabemos dónde estamos, claro. Antes era más fácil, no digo mejor, ni más seguro, claro. Uno podía terminar haciendo cualquier barbaridad, pero por lo menos ya tenía una orientación previa. Acá hay que estudiar un poco para orientarse. ¿Cuántas elecciones ya llevamos en Santa Fe con el sistema de boleta única? Y la verdad que no tengo el dato preciso en este momento, pero deben ser unas 8 más o menos. Y a tu parecer, digamos, ganamos... ¿Es más simple, es más limpio, es más ágil? Para los electores es mucho mejor. Ajá. Porque aquí el tema es todo esto que se está discutiendo, ahora está muy en el centro de la polémica, cómo se va a votar en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Por ahí dice, bueno, nosotros qué tenemos que ver con los porteños. Bueno, tiene un efecto que se difunde, claro. A nivel nacional. Van recogiendo las diferentes experiencias, pero, claro. Pero, quiero decir, las discusiones en el plano político están dadas por... Nos conviene la boleta sábana, esa que tiene el arrastre, que lleva un candidato fuerte y uno vota todo el chorizo sin saber lo que viene atrás. Nos conviene que la gente elija cada candidato individualmente y no tome en cuenta quién es el candidato presidencial de esa fuerza o de esa coalición. Pero bueno, esas son especulaciones políticas. Claro. ¿Qué le conviene en cada caso? Y se pelean por eso, digamos, por claro. Sistemas electorales. ¿Qué es lo que le conviene a cada uno? Sí. Ahora, si vamos a tomar en cuenta lo que le conviene a los ciudadanos, yo creo que, sin ninguna duda, la boleta única. Porque claro. Es donde justamente
no hay chances de que vos, por votar a un personaje, a una figura excluyente, como las ha habido en los últimos años en los partidos mayoritarios, claro, estés votando a un montón de gente que no sabes quiénes son. Exacto. Acá vas a elegir un presidente por un lado, pero vas a elegir gobernador por el otro, claro, intendente por el otro, e incluso diputados por el otro y concejales por el otro, porque ni siquiera van juntos con el intendente o con el gobernador. Claro. O sea que, cosa que ha pasado en Santa Fe más de una vez, saca más sí. votos un partido para gobernador y saca otro para diputados, que antes tradicionalmente claro, era como iban un atados. Arrastre. Entonces, claro, el gobernador se aseguraba tener una mayoría en la Cámara de Diputados, uh-huh, por ejemplo. Ahora no es así. Pasa muchas veces que sale electo gobernador de un partido y va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, uh-huh, un partido de la oposición. Que también, digamos, de alguna manera, tenemos que informarnos más como claro, electores. Porque también lo que pasa, el riesgo, digamos, yo decía que esto es beneficioso para los ciudadanos. Claro. El riesgo es que por ahí se vote a celebridades, a caras conocidas, claro, y no se tenga en cuenta el proyecto político, ¿no? Así, me gusta este para gobernador, me gusta este otro para diputado, bueno, pero son proyectos antagónicos, distintos. Vos querés que la gestión provincial tenga un determinado signo, un determinado rumbo, uh-huh, y a la vez estás votando para diputado uno que va en contra. Claro. Entonces, bueno. Fuerzas que se anulan quizás, claro, después en el día a día de la ahí política. Ahí lo que tiene el ciudadano informado, por eso, claro, partimos de esa base, tiene que elegir, bueno, no importa, yo quiero elegir a alguien que acompañe al gobernador, uh-huh, o yo quiero elegir a otro que me parece que es el mejor candidato para diputado. No me importa que me acompañe al gobernador. Yo quiero un buen gobernador y quiero un buen diputado. Entonces, elijo distinto. Claro. Pero para eso tenemos que informar y tenemos que empezar. Para eso tenemos que informar. Claro. Tenemos que estar empezando ya a tratar de conocer. A ver, las categorías primero en las que vamos a estar votando. Sí, vamos a estar votando todas. Todas. En distintas etapas. Bien. Por ejemplo, acordate además que tenemos estas dos instancias, de la PASO y las generales. La PASO, que es la interna abierta. Bien. Lo que antes hacían los partidos, que votaban solamente los afiliados, entonces había distintos candidatos, uh-huh, en un partido, iban los afiliados y elegían cuál de esos querían, claro, que sea el candidato. Bueno, eso ahora lo hacemos todos los ciudadanos. Bien. Y siguen en el siendo partido al que elijamos votar. Y en este caso son obligatorias, por eso. Son obligatorias, claro. Entonces vamos a tener la instancia de PASO, originalmente en julio, acá para Santa, ajá, Fe. Ahí vamos a elegir en el partido o coalición que querramos votar, claro, vamos a elegir cuál queremos que sea el candidato de ese partido. Bien. Partido A, vamos a tener tres candidatos. El que salga más votado de ese es el que va a ir a las elecciones generales después. Bien. Y así con cada partido. Uh-huh. Se achica la oferta electoral, se reduce, se depura, si se quiere. Claro. Pero también hay muchos candidatos no representativos, insignificantes a nivel electoral, no, no a nivel, claro, personal ni de capacidad, pero sí que a nivel, claro, personal electoral no tiene ningún peso. Ajá. Y sin embargo están ahí, en esas boletas. Y bueno, que sirven de alguna eso manera para disgregar o para, claro, llevar luego para una general, ¿no? Claro, pero si no alcanzan un piso mínimo de votos, no pasan a la general. Se limpia. Entonces vamos a decir, claro, todo ese, lo que podríamos decir vulgarmente, el chiquitaje queda, claro, fuera en la primera, ajá, instancia. Y a la segunda, que es la de las generales, llegan, claro, los que tienen un mínimo de adhesión popular, un grupo importante de gente que los haya votado, bueno, esos son los que van a participar en la que vale, en la, uh-huh, definitiva. En la que vale. Las PASO no son con boleta única. Las PASO no son con boleta única las nacionales. Ajá. Es decir, en julio vamos a elegir candidatos, ajá, a gobernador, a intendente, a diputados provinciales, sí, a senadores provinciales y a concejales. Ajá. Todo eso lo vamos a votar con boleta única, porque ese es el sistema santafesino. Ajá. Ahora, después en agosto vamos a ir a votar de nuevo para presidente, claro, para diputados nacionales. Que en ese caso ahí vamos a votar con boleta sábana. Va a ser las PASO también, pero, claro, con boleta sábana. Las tradicionales. Entonces, las tradicionales. La boletita que nos pasan por abajo de la puerta, claro, de casa. Entonces, si vos querés que sea, no quiero hacer nombre. No, de X. Fulano de tal, el candidato, ajá, ese va, lleva pegado a los diputados de su espacio, claro, y vos votás todos juntos. Bien. Pero aún así elegís entre distintas boletas, claro, siguen siendo PASO. Tenemos PASO con boleta única para la provincia. Para la provincia. PASO con boleta sábana para la nación. Bien. Después, al mes siguiente, digamos, estamos en julio. En septiembre, en julio, arrancamos julio. Seguimos en agosto con las PASO nacionales. Con las nacionales.
En agosto, con las, no, en septiembre, con las generales provinciales, donde ahí sí vamos a definir el gobernador, los diputados, los intendentes, todo eso con boleta única. Claro. Y después en octubre vamos a hacer lo mismo, pero con boleta sábana, para presidente y para diputados nacionales. Y sí, la provincial se termina ahí, en septiembre. Claro, ahí está. Pero la nacional puede requerir ir a segunda vuelta, como claro, se ha pasado en la última elección. ¿Cómo nos ha pasado? En ese caso vamos a volver a votar en noviembre, pero ahí solo entre dos candidatos. Y ya no hablamos de boleta sábana porque son candidatos nada más. Y llegamos a diciembre y Navidad. Y en diciembre y Navidad ya se fue el año. Mientras tanto, bueno, veremos cómo nos entretenemos con la inflación y ese tipo de cosas. Bueno, pero esas son cosas. Pero de eso se, se ocuparán las personas que elijamos en cada una de las. Exactamente. Pero bueno, terminó el Mundial el año pasado y empezamos el año de elecciones. Sí. Es como que no tenemos respiro claro, para. Este año quedó entre paréntesis este año. Nos lo saltamos. Es impresionante. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo hacemos para organizar toda esta información que tenemos que empezar a conocer, no? Sí, hay campañas de difusión, a través de los medios de comunicación se informa mucho, pero claro, es como que el riesgo de saturación es muy alto para quien realmente no tiene. A ver, porque no es solo estar informado, hay que tener un entrenamiento previo de entender todas estas cosas de las que estamos hablando acá, bueno, hay que mínimamente entenderlo cómo funciona. Entonces, tenés que aprender para estar en condiciones de estar informado llegado el momento. Y no es fácil, sobre todo porque uno tiene otras cosas de que ocuparse. Es que sí, porque quizás estamos votando candidatos a concejales que nos hacen propuestas que corresponden a diputados nacionales. Claro. Y los votamos porque nos gustan. No siempre los candidatos lo tienen claro tampoco a esta distinción. Claro, llegan ahí y dicen, a eso no lo puedo hacer. Vamos a presentar en el Consejo para derogar el impuesto a las ganancias. El Consejo no vota impuesto a las ganancias, pero hay concejales que proponen ese tipo de cosas. Quizás un proyecto de declaración, podemos declararnos en contra. Sí, como declararse, puede declarar cualquier cosa, pero eso no tiene ningún efecto, digamos. Claro, pero digamos, más allá de que puede ser desconocimiento de los candidatos, que vamos a dar la derecha, esperemos que no, pero realmente a los ciudadanos es muy difícil porque es toda una cuestión cívica anterior que tenemos acá que hay campañas cuando estaba el debate, por ejemplo, sobre la ley de aborto, candidatos pro vida. Ajá. Bueno, había diputados provinciales que hicieron campaña apoyando tal o cual postura sobre este debate que se daba en el Congreso de la Nación por legisladores nacionales. No tenía nada que ver con la legislatura de la provincia. Sin embargo, o candidatos a concejales que hablan de la problemática de la inseguridad y que si vienen fuerzas federales a Santa Fe o no, no tiene nada que no ver. No tienen con injerencia. Entonces no sabes a veces si es deliberadamente prenderse o engancharse en temas en los que la gente está enganchada, prendida y aprovecharlo. O si es que no tienen bien en claro tampoco cuál va a ser su trabajo, ¿no? Su función o sus atribuciones. Bueno, la recomendación es tratemos de informarnos todo lo que podamos, primero desde lo teórico y desde ver cómo funciona cada uno de los poderes de qué se está ocupando, ¿no? Tenemos que volver a las carpetas de cívica del secundario. Sí, sí. Lo bueno es que esa información está disponible, digamos, claro, hoy a través de internet, a través de las campañas de difusión que organizan los gobiernos, las tareas de difusión que se cargan los propios partidos políticos, que, con tal de que los voten, salen a explicar bien cómo es esto, más allá de las propuestas de cada uno. Obviamente cada uno hace su discurso de campaña, sus propuestas, pero suelen ser instancias así formativas. Y bueno, los medios de comunicación también cumplen una función importante en esto. Es decir, la información está disponible. Bien. Quiero decir, no es excusa decir, no, pero es un problema. No sé dónde encontrarlo, sé dónde. No, la información está. Yo no digo que sea fácil, no digo que sea amigable, es arduo, hay que hacer un esfuerzo, pero la información está. O sea, que eso no es excusa. Bien. Bueno, entonces, simplemente entender la importancia de lo que estamos viviendo durante este año, entonces. Exactamente. El otro rol importante que cumple el ciudadano es entender la importancia de lo que está haciendo, que su voto tiene valor, que no es, bueno, pero. Porque también está ese discurso antipolítica, antisistema, que son todos los mismos, son todos iguales, que es muy difícil de desarticularlo. Claro. Pero que la única manera de hacerlo es con información, informándote. No son todos iguales, no proponen todo lo mismo, no todos se convierten en seres insidiosos y maléficos cuando llegan a un cargo público. Y no hay que es buscar, lo a veces mismo, hay que buscar mucho. Claro, y no es lo mismo votar en blanco o no votar que votar responsablemente. Exactamente. Y sobre todo yo creo que el riesgo
más grande que tenemos, que por ahí emergen lo que se llaman los candidatos antisistema, que son los que salen a romper todo, digamos, y entonces recogen más simpatía porque la gente está en contra de la clase política, pues lo mete a todo en la misma bolsa, porque no hace su parte para que la política mejore o se corrija, y compra este discurso, que no va a llevar a ningún... Que es muy raro, porque meterte en la política para decir que la política no sirve, es extraño. Es extraño. Por lo menos. Sí. Hay, otra vez, no hagamos un nombre propio, ¿no? Pero hay discursos, hay candidatos o políticos, ya políticos, se vendían como no políticos cuando hacían campaña. Pero una vez que accedieron a un cargo, ya son políticos. Ajá. Y siguen usando el mismo discurso antisistema o usando esos epítetos denigratorios para la clase política a la que ellos... Ya están perteneciendo. Así que, sí, sostener esa contradicción es difícil para quien lo hace y está bien que la gente esté en condiciones de identificarla. Ah, pero pará, ¿cómo era entonces? Claro, porque digamos, podemos querer cambiar la política. Claro, pero no se sostiene con un discurso antipolítica. En todo caso, lo que tenés que cuestionar es a quienes hacen mala política y proponer buenas prácticas. Y que también tenemos que tener en cuenta que un frente partidario no es la política. Exactamente. Pero sí, el discurso tiende a ser homogeneizador para mal, porque aparte es más fácil, es una cuestión de pereza intelectual también, ¿no? Es más fácil decir, son todos iguales, que tomarte el trabajo de ver si lo son o no lo son. Claro, que se vayan todos. Claro, es más fácil decir, no, que se vaya este y este, pero ese que se quede y este acá vamos a ver. Bueno, no, es más fácil decir que se vayan todos directamente. Y el problema es del que se vayan todos y quién viene. Y quién viene, claro. Que no siempre es algo sobre lo que se reflexione también, ¿no? ¿Cuál es el paso consiguiente o necesario de esto que estoy planteando, de esto que estoy reclamando, de esto que estoy exigiendo? La semana pasada nos visitaba un profesor, un abogado de España, y hablábamos sobre delitos ambientales, y él decía esto de, bueno, más allá de las leyes, el Estado de Derecho, la importancia de que sigan funcionando el Estado de Derecho y que los ciudadanos sean responsables de lo que está sucediendo, me parece que eso es lo que no terminamos de ver, ¿no? Sí. Que no es un show de redes o un show de la televisión con los programas políticos, es realmente la repercusión después en la vida cotidiana. Exactamente, es nuestra forma de vida, el sistema en el que nos desempeñamos, nos desenvolvemos todo, cada uno, aun cuando no actuemos en política, nos desenvolvemos en un sistema que tiene una serie de reglas que tienen que ver con la democracia y con los valores que se suponen en la democracia. En la medida que estemos apuntando contra eso, nos estamos pegando un tiro en el pie, ¿no? Que hay mucha gente que incluso le gusta esto de los tiros. De los tiros, sí, pero, sí, y en los pies. En el pie hay otro mejor, claro, pero, sí. Pero también los planteos van por ese lado. Eso creo que es mucho más alarmante, incluso mucho más alarmante que los enjuagues o las manipulaciones que puedan hacer los políticos. Bueno, muchísimas gracias. Va a ser un año apasionante para los que nos gusta la política y un año desafiante para aquellos a los que les cuesta. Sí, pero bueno, y agobiante para todos. Y agobiante para todos, eso estamos seguros, porque en cualquier momento empiezan a sonar por todas las calles, en todos los lugares. Así que, bueno, ya los estamos esperando. Pero bueno, la información va a estar disponible. Bien. Acá, en programas como este, por ejemplo. Por ejemplo. Y en otros espacios también, no se informa el que no quiere. La información está. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre ponerlos un poco en conocimiento sobre un proyecto de extensión de la Universidad do Pampa en Brasil, que a colación, como hablamos anteriormente, sobre la función extensión y demás, esto es un proyecto que surge de una necesidad de la comunidad, de la población de Valle. Es una ciudad a 380 kilómetros de Porto Alegre, desde el estado de Río Grande do Sul, en el cual surge de una organización civil dedicada a las acciones sociales y de conciencia para el medio ambiente, de empezar a tener una real medición y real conciencia de lo que era el parque y toda la diversidad de árboles de la zona. Porque ellos venían teniendo en cuenta de que había una poda indiscriminada, una poda sin conciencia, y que esto también podía generar problemas a futuro. Las intervenciones siempre que se hacían eran muy puntuales y no logran
una real solución. Por lo cual, esta inquietud es llevada hacia la Universidad Feraldo Pampa, en ese momento estaba a cargo la doctora Nadia Buco, que lo canalizó por un proyecto de extensión en el cual participaron la Universidad Feraldo Pampa, participó el Instituto de Permacultura de Vallé, participó el municipio y la organización civil que se dedicaba a estas cuestiones. Por lo cual, uno empieza a ver y dice, el proyecto no nace de la universidad, sino quién es la universidad la que vehiculiza, estructura ese proyecto y le da forma para poder llevarlo adelante. Por lo cual, lo que se buscó hacer en su momento fue hacer un relevamiento de todas las especies. Ese relevamiento llevó 3 meses, se relevaron 3.400 especies. Y después de ese relevamiento, la universidad empieza a trabajar en conjunto, viendo las demandas también, viendo qué poder hacer, qué política pública a largo plazo poder plasmar, y empiezan a ver que con la irrupción de las tecnologías y demás se podía hacer una, como una nomenclación, por decirlo, en QR para cada especie que esté en la vía pública. Por lo cual se hizo un trabajo interdisciplinario desde las áreas de biología, haciendo un reconocimiento y una ficha técnica de cada especie, cuando qué cantidad de oxígeno podía proveer, si era de cuál o tal temporada, en qué momento había que hacer una poda, la edad estimada de esa especie. Por lo cual se hizo todo un trabajo, se hicieron las 3.400 cartillas y se pasaron a un QR. Todo eso llevó un trabajo interdisciplinario entre, como decíamos anteriormente, parte de informática, la parte de ciencias económicas del área, para toda una cuestión también de empezar a poner en números qué significaba toda esa población de árboles, y el Estado municipal y la asociación civil. Por lo cual eso determinó en un proyecto que después fue replicado en otros estados de Brasil, en que se llevó a cabo que hoy uno va a Vallé con su celular, acerca el QR y sabe qué especie tiene adelante suyo. Ese proyecto sirvió también y fue el disparador para todo lo que es la educación ambiental en las primeras infancias en Brasil. Por lo cual los alumnos empiezan a tener conciencia ambiental, empiezan a reconocer las diversidades de especies, los momentos de poda, qué aporta, qué no aporta esa especie, también mediante la tecnología, no desconociendo que hoy la tecnología es también una herramienta y que también las instituciones que se dedican a la educación tienen que entender que la tecnología es una herramienta, es un complemento a la educación. Por lo cual, se puede decir que de una necesidad que surge de una organización civil, también una demanda no atendida en su momento por el Estado, la universidad lo que hizo nuevamente mediante un proyecto de extensión fue estructurizar, vehiculizar esa demanda. Por lo cual, esto es muy importante, marca también, como lo dijimos en su momento, que la extensión es una manera de tomar la demanda que hay en la sociedad y que muchas veces, como lo dijimos, las instituciones tienen cierta rigidez y la extensión permite ir viendo y ir dándole más flexibilidad a esas cuestiones. Por lo cual después en otro momento veremos, tomamos este caso de Brasil, y en otro momento veremos cómo también en nuestro país vecino la curricularización ya está dentro de la extensión está dentro de la currícula. Eso es algo para tener en cuenta. Nosotros hoy la Argentina es una tercera función, pero no está curricularizada. En Brasil ya está dentro del currículum y eso también abre un debate de cómo esta tercera función de la universidad empieza a tener un rol protagónico y lo vamos a ver en un país vecino. Gracias. Y esto ha sido todo por esta semana. Antes de despedirnos, una nueva novedad editorial de la Universidad Católica de Santa Fe. Justamente es el número 9 ya de la colección Pensar la Pandemia, una colección de libros que estuvo editándose desde 2021 y que justamente recoge todo lo que es la reflexión académica y científica de nuestros diferentes claustros docentes acerca de lo que fue este periodo de la pandemia y todos los desafíos que tuvimos que afrontar a partir de ella.
Claves para resignificar nuestro vínculo con la naturaleza, de Anabel Rocío Orellano. Es este número 9 que recién salidito ya está disponible aquí en la librería Presbítero Leyendecker de la Universidad Católica de Santa Fe. Carlos y Marcelo están esperándolos para poder asesorarles acerca de todos nuestros volúmenes aquí en la Universidad Católica, y también lo pueden encontrar en lo que es nuestro catálogo digital en www.ucsf.edu.ar/editorial. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Y antes de despedirnos, mandarle un saludo muy especial a Déjalo Ser, a Cintia y a Dana, que están aquí en Ricardo Aldao 1515, que se ocupan de vestirnos todas las semanas. Muchísimas gracias, chicas, por la onda y por el cariño con lo que lo hacen. Bien digo, bueno. Nada más para decir, creo que están todos los agradecimientos puestos. Muchísimas gracias a Alejandra Dilda, nuestra productora. Gracias, Danilo, por siempre estar con nosotros, ¿sí? Y por haber silenciado el teléfono en esta semana. Y nada más por ahora. Muchas gracias. Buena semana.